¿Qué tal, amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticia de último minuto. Increíble, pero cierto, señores, lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Y es que mujer embarazada denunció agresión física por parte de un abogado. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, comparte esta información, deja tu like para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Así que sin más, señores, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Ana Milka Arias, una mujer con 4 meses de embarazo, denunció haber sido agredida física y amenazada con un arma de fuego por el abogado Geraldo Tolentino durante un altercado familiar relacionado con una acusación de robo. Los hechos ocurrieron cuando la víctima intentaba mediar un conflicto familiar. Según el relato de Arias, el jurista la agredió y la amenazó con una pistola cuando intentaba dialogar sobre una disputa relacionada con dinero presuntamente sustraído. Me dio con la pistola y aquí está la consecuencia, expresó la afectada mientras mostraba las lesiones sufridas durante el incidente. El conflicto se originó cuando el hermano del esposo de la denunciante acusó al hijo de esta, un pequeño de 16 años, de robo de una suma de dinero. La víctima se dirigió a conversar con la familia de su esposo sobre la situación, momento en que ocurrió la agresión por parte de Tolentino, quien representa legalmente a la contraparte. El director de Derechos Humanos que acompaña a la denunciante exigió que el caso sea llevado hasta las últimas consecuencias legales, enfatizando la gravedad de la agresión contra una mujer gestante. Arias cuenta con evidencia médica que confirma su estado de embarazo y las lesiones sufridas durante el incidente. A continuación, te voy a dejar un video con más detalle donde habla la joven que fue víctima de este feroz ataque. Un escenario con la pistola. Y la sabe entonces. Usted le dio con la pistola ahí en la frente. Oye. ¿Y qué abogado es este? Y yo fui a reclamar y cuando yo me lo fui a pegar, el abogado me dio aquí y me dio aquí con la pistola. Está embarazada, la muchacha está embarazada. Así como te la dijo. ¿Cuál es el abogado? ¿Cuál es el nombre del abogado? Tolentino. Sí. Y que sacó la pistola, que no se le pegara a nadie, como que él no iba a disparar, como que él me iba a matar. Y la sobó también. Y ahí está la consecuencia, ahí está la partida que él me hizo y aquí también. Sí, entonces, ¿qué van a hacer ustedes entonces? Vamos para a proceder. Porque esa mujer está preñada y si esta muchacha me le pasa algo con esa barriga. Era Milka Arias. Sí, usted es la madre. Yo soy la mamá de ella. Y ella está embarazada, tiene 4 meses de embarazo. Y ella fue a reclamarle, mira, al padre, al padrastro. Y él de una vez sacó la pistola y le dio, porque ella entonces no tiene derecho a hablar, parece. Es un abusador y esa muchacha me pierde esa barriga, va a tener problemas. ¿Y qué pinta él ahí? ¿Cuál es? Él es el abogado, mira. Un hermano de mi esposo acusa al hijo mío de que es de un dinero que se le perdió, ¿verdad? Y eres el abogado de ellos. Entonces, ¿cómo esta le iba a reclamar algo a la mamá? Porque la mamá de era abuela de mi hijo. Ella le iba a reclamar algo. ¿De quién? De él. De él, de mi esposo. Que ese es el papá de mi hijo. Esta le iba a reclamar a la mamá. Y en de una vez sacó la pistola para que ella no se le acerque y me le dio. A una mujer embarazada, así como está bien, tiene 4 meses de embarazo. Si quiere le buscamos pruebas, si quiere vamos plan con ella mismo al médico y le hacen estudio. Que tiene 4 meses de embarazo esa muchacha, así como usted la ven. Es su abusador.
Sí, ¿qué usted entonces pide en este caso? Oh, justicia, hay que hacer justicia porque este caso no se puede quedar así. Una cosa no tiene que ver con la otra. Un caso que tengo tiene un caso con un golpe que le haya dado a ella. Y que va justicia, que tiene que pagar por ese daño de una muerte embarazada. Ahí están los médicos que le hagan la prueba y que y tenemos los videos que el candor le dio. Tenemos los videos. La pistola y él con la pistola para matarla. ¿Cuándo ocurrió eso? Ahora mismo, casi mente. La José Audilio ahí. Esta es la José Audilio. Sí, esa. Usted dice que es un abogado. Abogado. El Tolentino. El Tolentino. Tenemos el video de él que podemos pasarle ese video. Donde tenemos pruebas para que no se vea. ¿Y el nombre es suyo? Carlos Manuel Díaz Silva. Sí, pero es un poco contradictorio que un abogado, una persona estudiada, se ponga ese. Un abogado. Bueno, está la prueba ahí. La prueba no tiene que ver un video. Tenemos la prueba, no tenemos los videos. Porque los videos son los que hablamos. Mira, ellos me acusan al hijo mío de un robo, sí, ¿verdad? Los tíos y la abuela de mi hijo, sí, ¿verdad? Entonces fuimos de Rocío y cuando veníamos esta llamó a la vieja, a la mamá de mi esposo para reclamarle algo y de una vez el abogado no lo dejó hacer caso. ¿A quién le presenta el abogado? A ellos. Sí, es menor de edad que tenemos de Rocío. La sí, el hijo mío es menor de edad, 16 años, cumplió ahora el 18. ¿Ese que acusan de robo? Sí. Él representa a la otra parte. Sí, la otra parte. Así mismo es. Entonces tú le fuiste a reclamar a él, a ella, por la acusación que sí, le hace a tu hermano. Porque es un abuso entre familia. Las cosas se resuelven entre familia, no como ellos lo hicieron. Porque ellos no dicen que él dijo que le iba a mochar la cabeza a mi hermano. Ellos tienen que decir eso. ¿El abogado? No. La familia de él. Que él dijo, el muchacho dijo que le iba a mochar la cabeza a mi hermano. Ellos tienen que decir eso también. Y que pasó la tarde entera esperando a mi hermano con un machete para mocharle la cabeza. ¿Por qué ellos no dicen eso? Pero el caso tuyo ahora es los golpes que te dio el abogado. El golpe que me dio el abogado. Miren de la partió la mujer preñada con 4 meses de embarazo. Que le sacó pistola y la sí, le sacó la pistola y te lo vio. Yo me sacó la pistola y sacó la pistola. ¿Cuál es el abogado? El abogado de ellos, su abusador. Pero es que el abogado no sabe en qué lío se ha metido. Él le sacó la pistola y se la sacó. Este es un caso que hay que llevar a la última consecuencia. Nosotros como director de los derechos humanos pedimos justicia y que ese bandido, ese vagabundo, ese charlatán no puede estar golpeando mujeres. Que él debería golpear a un hombre como él, pero no mujeres. ¿Dónde está el abogado ese? Y tomó la pistola para disparar. Bueno, señores, increíble, pero cierto lo que está sucediendo en nuestro país, señores. ¿Ustedes creen que es posible lo que hizo ese abogado con esa joven? Supuestamente por un problema familiar, señores. Ocurrió todo esto. Esta joven iba a reclamarle algo a la otra familia cuando de repente el abogado, señores, un abogado, así como lo escucha, sacó una pistola y agredió a esta joven, partiéndole un lado de ojo por ahí arriba, señores, por la ceja y por la quijada. ¡Ay, mi madre! Ustedes vieron el video de cómo ella andaba con la pistola en la mano. ¿Ustedes creen que es posible, señores, un abogado andando armado? ¿Qué abogado es? ¡Ay, mi madre! Que las autoridades investiguen bien este incidente y que este abogado pague por lo que hizo al golpear a esa señora de esa manera. ¿Pero qué opina usted sobre esta información y de las medidas que tienen que tomar las autoridades? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber ahí debajo en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Comparte, comenta, deja tu like para que esta información le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Pero la noticia no termina aquí, señores, no se vayan, agárrense fuerte, que ahora es que las informaciones vienen potente. Vengan a escuchar lo que acaban de hacer unos nacionales haitianos indocumentados en la República Dominicana. ¡Ay, mi madre! Si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con las informaciones que te voy a mostrar a continuación. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. También están de acuerdo que acaben con la República Dominicana. Pero si tú te has dado cuenta, nosotros somos uno y ellos son más de 50 y todavía es la hora que no han podido acabar con nosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios está en la República Dominicana. Es un pueblo. Somos ahora más famosos que nunca, porque tú es que hablas mal de nosotros, entonces ahora nosotros somos más popular que nunca, vienen más turistas. Claro.
Y lo principal del jueguito es que Donald Trump está con nosotros, el pueblo dominicano. Él ama al pueblo dominicano, Donald Trump. Y ustedes verán que al final del túnel viene la luz. Así que no nos desesperemos. Mira, tú sabes. Van a salir con la suya. ¿Usted recuerda cuando el lío del canal, de que estaban haciendo reclamos, que ellos decían que el canal o la muerte, y bueno, y un número de cosas? Que estaban enterrando los animales vivos, le echaban la tierra viva. Sí, que estaban haciendo actos de hechicería. Pues adivina esto que ha sucedido últimamente. Las tres principales personas que estaban en ese proyecto. Ajá. Un pastor, una ingeniera que se graduó en la UAS de la República Dominicana, que esa cada rato salía hablando mal de nosotros. Yo sé. Y el ayudante de ella. Los tres hoy en día están muertos. Han muerto de una forma misteriosa que no se sabe de qué han muerto. ¿Tú sabes de qué fue que ellos murieron? ¿Quieres que te diga? Dice un refrán que lo que tú haces hoy, mañana tú lo pagas. La muerte que le dieron a esos animales enterrados vivos es lo mismo que Dios le mandó a ellos. Era vivo que entraban los animales y le echaban la tierra y lo enterraron vivo. Y todo el que participó en eso, ahora Dios le está dando la respuesta. Esa es la muerte que ustedes dicen, que hay muchos que dicen, ¿y por qué murieron? No se sabe de qué murieron. Que vayan a ver cómo murieron los animales. Y han muerto más, misteriosamente. José Distribuidora, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿cómo están todos aquí en este panel? Bien. Aquí. Bendecido por el Señor, estamos aquí. Ahí escuché lo que la doña dijo de Trump, sí, muy bueno eso, debemos de informar a la gente. Casualmente, no debemos, vamos a decir, desesperarnos un poco, porque se viene algo bueno para nosotros, porque si ustedes se fijan, y le damos para atrás, Rigüey, las redes sociales no existían. Por eso los malos siempre estaban controlando. Siempre nos manipularon. Y ahora que estamos abriendo los ojos y lo que ya estamos ya nutridos de eso, estamos tratando de ayudar a cada persona que no sabe ni siquiera lo que es voto. Aquí hay gente todavía pensando en colores de partido. ¿Entienden? Sí. Aquí hay gente que todavía simpatiza por color y ya eso no está. Y que yo soy PRMista, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Mentira. Ya esa idea hay que sacársela a la gente de la cabeza. Otra cosa, ese gabinete que viene ahora de Estados Unidos es un modelo de gobierno copiado por el de Javier Milei. Sí. Y parte de Nayib Bukele. O sea que todo este continente que no se adapte a la norma, que sean de izquierda, van a tener que doblegarse ante el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump viene a traer los valores que teníamos de antes, los valores que tenemos los jóvenes de mi edad. Que el catecismo, que todo eso se ha quitado, señores, y no nos hemos dado cuenta. Ya él lo dijo, joven. Ya Trump lo dijo de la Biblia en las escuelas. Esteban 68, buenas noches. Dígame a ver. Te supiera, mi doña, que yo vengo hablando de eso de hace como un año atrás, antes de Trump ganar, porque yo hice un poco de campaña con este señor, con el cobrador. Que también hay que profundizarle el caso y vean desde un punto de vista cómo una persona que haya sido difamada en las redes sociales hasta esta altura de hoy en día, Roque anda en la calle mano a mano con nosotros, con la gente, claro. Y firma por todas partes. O sea, que es como quien dice una difamación, porque si ustedes ven cómo Trump ganó con tantos cargos penales que tenía, bueno. A Milei también, a Milei le hicieron lo mismo, a Milei lo acusaron de que violó hasta su mamá, que vivía con su mascota, que consumía droga. Señores, la izquierda no sabe gobernar y lo que hace eso, difamar. Exacto. Eso es verdad. Hay muchos datos que hay que dárselo a la gente. Mira, hay datos, mire, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales no existían, nosotros veíamos aquí los latinos, lo que veíamos era, vamos a decir, CNN, Univision y todos esos canales. Resulta que todos esos programas son de izquierda, la mayoría, sí. ¿Entienden?
Es decir, que nosotros tenemos engañado y mucha gente con la mente dañada, que le han hablado de gobierno, que quizás para muchos dominicanos creen que son buenos y son comunistas también. Sí, mira, sí. Yo sigo mucha política, yo sigo Venezuela, sigo Honduras, Nicaragua, Bolivia, y este sistema de gobierno que tenemos aquí es una copia de un gobierno de esos malos. Por ejemplo, este mecanismo de los robos, de estos alquileres y esas cosas, yo lo veo en Guatemala porque yo sigo diputados de Guatemala que sí están haciendo un trabajo. ¿Sabes qué ellos hacen? Un hospital quiere, vamos a poner recursos, la diputada se vaya a adjudicar a ver en qué se invirtieron esos recursos, cosa que los dominicanos hasta ahora ya la estamos haciendo, porque lo mismo vuelvo y recaigo, las redes sociales se van a encargar de que cada dominicano concientice con el voto, ¿entiendes? Sí. Y yo estoy seguro que nosotros arriba, al 2028, quiera Dios, vamos a tener un candidato, de que Dios nos ponga, ese va a ser, porque uno se va a levantar, de todos nos vamos a unir para apoyar a uno de toditos los patriotas que se están levantando. Sí, hay que poner patriota nuevo, no esos viejos caudillos, ni los delincuentes que quieren seguir acabando con el país. Hola. Esteban, adelante. Pues bueno, yo estoy aquí. Muchas gracias por subirme. Ni me acordaba. Bruno, soy fiel seguidor tuyo. Estaba perdido últimamente. No te veía. Ah, ok, gracias. De verdad, y tú hablas con una coherencia buenísima. Gracias. Y te queremos ver más, ¿no? Yo, muchas personas. Voy a decir algo, ya que aquí lo que escribo no me lo ponen, me lo quitan, me lo borran, no sé por qué, pero aquí lo voy a hablar. Yo lo que escribí y que me lo quitaron, que en verdad la verdadera invasión haitiana está en las haitianas preñadas y en los muchachos, en los niños que nacen. Esa es la verdadera invasión y por ahí hay que empezar. Entonces le tienen pena, le cogen pena a las mujeres preñadas y ahí es que viene la verdadera invasión. Y la verdadera invasión está en esas mujeres preñadas que vienen de Haití, que no fueron los dominicanos que la preñaron, si fueron los haitianos. Entonces los dominicanos tenemos que pagar todo a los haitianos. Entonces nosotros no tenemos. Entonces empiecen por ahí, pues las mujeres preñadas y por esos niños que nos van a joder en un futuro, sacarlos. Okay, Esteban, ya, muy bien. Déjeme darle un pequeño dato, Néstor, para que podamos entender la raíz del asunto de por qué los haitianos están aquí. Mire, resulta que si nosotros no tenemos una persona allá arriba, no voy a mencionar, tú sabes, ni gobierno ni nada de eso, pero todos sabemos, y que ponga mano dura en realidad en lo que tienen que poner, ellos siempre van a seguir pasando y van a seguir viniendo, porque es que no tenemos autoridades para eso. Las autoridades lo que nos hacen es un espejo a nosotros y a ellos le quitan el dinero. ¿Entiendes? Porque miren, okay, qué más claro que ustedes, cualquiera puede ir con sus propios ojos y váyanse a Santo Domingo para que ustedes vean cómo están las tiendas chinas. El 95% son administradas por morenos. Vamos a decirle morenos, para censurar un poco. Y no, eso podemos censurar, pasando, hay que llamarle por su nombre, son haitianos, no hay que censurar. Son haitianos. Entonces, si nosotros coherentemente, pensantemente, decimos, bueno, pero si toda esta tienda está llena de este tipo de personas y etcétera, hay un vínculo comercial, de negocio, de dinero entre manos, que no quiere que esa gente salgan de aquí, ¿entiendes? Lo que pasa es que los empresarios dominicanos quieren esclavos para trabajar. Mira que lo que pasa en la construcción, por ejemplo. Los haitianos construyen, viven en las construcciones, por lo regular trabajan 10, 12 horas diarias, ¿entiendes? Ay, Dios. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos un tipo de vida sedentaria, o sea que trabajamos 8 horas en cualquier sitio y tenemos que ir a la casa a abrazar a los niños, a comer la comida en la casa, a ver televisión, a ver, qué sé yo, a ver un poco el béisbol. Y a recrearte. Exactamente, como debe ser. Y desde luego, al empresariado le conviene más el haitiano. Primero porque está ilegal, segundo porque
todos los beneficios, lo que es cesantía, seguro de riesgo laboral, seguro médico, todo eso se lo ahorran ellos. Todo. Y desde luego, si uno de ellos se enferma, perdón, para terminar, y si uno de ellos se enferma, va a ir a un hospital público. ¿Y quién paga ese hospital público? No lo paga el empleador, lo pagamos nosotros. Nosotros. Muy bien. Perfecto, sí mismo. Oye, ese negocio es mejor hasta que vender estupefaciente. Es un negocio redondo. Y desde luego que ellos están gritando. Hermano, ellos se benefician. Mira, los empresarios y esta gente se benefician por toda parte de esa gente. Claro. Y nos lo tienen aquí metido a nosotros porque ellos dejaron la frontera abierta. Porque, escuchen, miren. Ustedes se van al caso de España. España está viviendo la misma crisis migratoria con los marroquíes. Ustedes se van a Bolivia, o sea, Argentina, según tenía un gobierno corrupto, los peronistas y los kirchneristas, antes de llegar a Milei, tenían el mismo tráfico con la misma frontera de Bolivia como lo tenemos nosotros con la comida. Los representantes del gobierno, óyeme, de Bolivia venía gente a Argentina. Ustedes saben que a tener los mismos planes de salud que tienen los argentinos ilegalmente, como lo hacen los haitianos aquí. O sea, que si recopilamos toda esa información, vemos que es un mismo esquema de gobierno combinado entre los suyos, porque son muchos suyos. Yo le puedo mencionar 20. Y está financiado por Soros, que eso es lo peor. Entonces, claro. Mire qué pasa. Hay un tentáculo fuerte que casi mente está al caer, que ese es uno de los más grandes, que es Maduro. Sí. Si ese cae, viene la de Cuba, cae la de Nicaragua, que son socios casi todos. Es un dominó. Correctamente, eso es así. Es un juego de dominó entre un grupo. Este está casi mente en el mismo lugar de Maduro. ¿Por qué razón? Porque cuando Donald Trump llegue al poder, que comience a jalar todos los lavadores que él tiene a su lado. Tranquilo. Los narcotraficantes. Que eso es lo que nosotros estamos esperando, pues nosotros tenemos información de todo eso. En España se está explotando ese lío, ya se está explotando ese lío, se está poniendo grande, miren, eso es tan fuerte lo que se viene haciendo, porque ya en Argentina Cristina Kirchner está presa. Sí. Y hoy ya salían a agarrar a Alberto Fernández, que era el presidente. Sí, fueron los dos. Entonces ya ustedes saben la magnitud de cómo que ese gabinete de Trump, Bukele, Milei y con las personas más grandes del mundo como Elon Musk, Zuckerberg, Meta, Google, esa gente están censurando todo lo que no sea bien para una nación, porque ellos son los dueños de las redes. Mira, Elon Musk compró CNN, compró Fox, compró Twitter, para eso mismo, porque es un tipo de Dios. Perdón, él compró a CNN porque después del triunfo de Donald Trump, CNN, la audición bajó más de un 40%. Oye, lo que pasó ahí, y hay otra cadena de esa que ya no tienen credibilidad. Y entonces, claro, no, lo que te expliqué ahorita, ya que hacían, nos desinformaban. Exacto, no nos daban las informaciones reales. Sí, como cuando tú tienes algo que tú quieres rematarlo, y dices, bueno, pues ya eso no vale nada, déjame darlo en tanto. Mira, déjame tanto y llévatelo. Aquí hay gente, o sea, hay gente, no, aquí tenemos más de un 90% de la población que no sabe ni lo que es comunismo, ni lo que es socialismo, ni nada de eso. Que es el daño más grande que tenemos ahora mismo. Yo eso lo entiendo. Dele. Ok, gracias. Oye, Bruno, y lo que están aquí, yo trabajo con una española que es de Canarias. Uh-huh. Y ahora ella me estaba diciendo algo, un tema que los españoles ahora, ya que estamos hablando, un ejemplo, por los países, por Europa, más o menos, los españoles están viviendo, principalmente en Isla Canaria, una situación igualita o peor que la estamos viviendo nosotros, ellos con los africanos.